wish you wouldn't wait for me, but you always do. I've been hoping somebody loves you in the ways I couldn't. Somebody's taking care of all of the mess I made. It's one you don't have to change. I've been hoping someone will love you, let me go. Ya, people, misión cumplida. Hemos llegado a Australia, primera vez. Vamos a ver cómo tomar el tren para llegar al centro, ir al hostal y de ahí tengo una sorpresa. Hola, todavía sigo en el aeropuerto. Cuando vengan a Sydney, un dato, la forma más rápida de irse al centro es tomando un tren aquí mismo en el aeropuerto. Como ven ahí, hay una estación de tren. Así que compran una tarjetita, que es lo que voy a hacer yo ahora, y la pasan, es como la VIP, y listo. Se van al tiro al centro, así que les voy a mostrar cómo se hace. Ya, esta es la estación que les decía, está señalizado en todas partes, así que no se pueden perder. Se llama International Airport Station y creo que vale $20 la tarjetita, eso es lo que me dijeron. Ahora vamos a ir a corroborar. Ay, debo confesar que hace tanto tiempo no me sentía tan turista, que no viajaba sola. Estoy súper emocionada. Ya, compré la tarjetita, me la dieron en un sobre así. La tarjeta es gratis. Y cargarla puede ser 10, 20, 35, 40, sí, como que igual es harta plata. Yo cargué solo 20 porque de aquí al centro sale 17.50, ¿ya? Tienen estos folletitos que también los pueden agarrar ahí. Y ahora voy a ver, como ya compré un chip Vodafone que me costó, aquí dice 40, pero me costó $20 e incluía 9,5 GB de internet, que es muy barato porque en Nueva Zelanda el internet es súper caro. Así que tengo internet en el celular, ahora voy a buscar en Google Maps cómo ir de aquí a mi hostal. Y eso, así que vamos a ver cómo me va. When you're low and your knees can't rise, you feel helpless and you look into the sky. Some people would say to accept things. Llegamos al lugar donde voy a hacer la escalada, no sé cómo se dice, del puente de Sydney. Aquí está el ticket. El clásico puente de Sydney donde tiran los fuegos artificiales en el año nuevo y todo el cuento. Al final decidí agendar esta experiencia porque, no sé, me pareció algo diferente y por mi trabajo también obtenía beneficios. Así que aprovechando al máximo los beneficios de la pega. Esta experiencia vale alrededor de $280 australiano ya. A mí me hicieron un descuento especial, pero eso es lo que vale normalmente. Cuando termine les voy a decir si realmente vale la pena pagarla o no. Ya, me dijeron que no podía grabar arriba de nuevo, que es terrible. Que ellos grababan y que me pasaban los videos después, así que vamos a ver si eso funciona. Les voy a mostrar un poquito del lugar. Y aquí estamos. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, escalar ese puentecito, ojalá salgamos vivos. No se ve mucha gente, algunas pocas personas están llegando. El tour que yo agendé es a las 12:15, se llama Bridge Climb Sydney. El staff súper simpático, los chicos que están ahí, me pasan esa ropa en la que tengo que usar. Así que yo vine con zapatillas y con ropa deportiva. Hay para comprar cositas, hace un calor terrible. Pero...
invitados a conocer el icono de Australia. Un beso grande desde Sydney. Ya, chiquillos, casi 3 horas y media después, porque llegué a las 12:15 y van a ser las 3:45. Termino la experiencia, me voy llena de regalos. Esto está incluido, una foto también está incluida y un video de 10 segundos, ya que no pude grabar, así que el video creo que me salió súper malo, pero no importa. Y les quería mostrar otra cosita. Miren, tienen como una pared aquí, un mostrario de gente famosa que ha hecho la experiencia. Por ejemplo, vino Katy Perry, a ver, ¿quién más conoció? Will Smith, esa creo que es una modelo, ¿sí? Y otros actores, ¿quién más? Steve Irwin, miren, Harry Potter, ¿quién más? Mira, Ricky Martin. Y así, gente famosa, Ben Stiller también vino, Oprah Winfrey. Así que está súper entretenido. Han venido hartos famosillos. Qué suerte ser famoso y no tener que pagar por nada en realidad. ¡Ay, mira, Paula! Ya, así que desde el Bridge Climb en Sydney me despido por ahora. 100% recomendada la experiencia. Si tienen un poquito miedo a la altura, en realidad yo les diría que se atrevan, pero si tienen como fobia, no, es terrible arriba, hasta a mí me tiritaban las piernas, pero lo hago por ustedes, chicos, no por mí. La famosa Casa de la Ópera es el icono más representativo de Australia. Fue el arquitecto danés Jørn Hudson quien ganó la licitación en el año 1957. Tomó 15 años terminar este proyecto y le costó al país 103 millones de dólares. Diferencias mayores en aquella época entre el ministro de Obras Públicas y el arquitecto llevaron a este último a tomar la decisión de renunciar al proyecto y juró nunca más pisar Australia. No fue invitado a la ceremonia de inauguración y ni siquiera lo nombraron. Uno menos, uno menos. Un sueño cumplido aquí en el Opera House en Sydney. Espectacular, y además me tocó un día muy lindo. Hola, people, buenos días desde Sydney. Les quería mostrar un poquito dónde me estoy quedando. Es una pieza para dos, porque más rato va a llegar mi hermana. Es chiquitita, pero tiene lo preciso. Ahí está la entrada, tiene un piso. Oh, me pica la nariz. Tiene este closet que puse mis cositas ahí, que en realidad no traje nada porque no me gusta viajar con muchas cosas si voy por pocos días. Tiene esta mesita que ayer comí y la cama de dos plazas, súper cómoda, el internet súper bueno. Este lugar se llama Siesta Inn Accommodation, algo así. Voy a dejar el nombrecito abajo. You should see the things we do, baby. In the middle of the night, in my dreams, yeah. I'm gonna be with you, so I take my time. Are you ready for it? Hola, chiquillos, vengo a dar una declaración. Me acosté a dormir siesta después del City Tour, pero horas, dormí como 3 o 4 horas, porque la verdad como que estos 4 días que voy a estar en Sydney son, entre comillas, un poco mis vacaciones, antes de mis verdaderas vacaciones, que ya vendrán algún día. Entonces no quiero andar como ya lo he hecho antes, de andar apurada por ver todo, que igual no alcanzas, y que hay muerto cansado y al final no es como una vacación, sino que es como una maratón. Dije, ya en Sydney no voy a hacer eso, o sea, voy a hacer una actividad y voy a descansar, dormir. Yo no duermo mucho, la gente que me conoce sabe que tengo problemas con trastornos del sueño y cosas así, y me cuesta bien dormir bien, descansar bien. Entonces aquí dije, ya me voy a relajar y todo. Hice el City Tour, 3, 4 horas, más unas 2 horas extra que me quedé con una niña del Reino Unido que conocí, muy amorosa. Me vine a acostar, desperté, me picaban los hombros, me picaba tanto. Y claro, pues si no me eché bloqueador y me quemé, pero como jaiba. Ahí se ve, no sé por qué no me quemé esta parte, que es la que en realidad me gustaría broncearme. Yo me eché bloqueador en la cara, pero no esperaba este calor en sí, ni de estúpida. Y no traje, y aquí igual tengo súper quemado. Miren. Miren. Oh.
espero que mi mamá no vea este video. Voy bajando a buscar a mi hermana, que no la veo hace como 5 meses. Así que, ay, vamos a ver si logró entrar. Si no, le vamos a hacer una broma. Vamos a hacer la venganza, lo que ella siempre me hacía cuando era chica. Ruégame, pídeme por favor. Ruégame, po. Hola, volví, andaba perdida. Bueno, llegó la Paula, que está viviendo en Australia. Para los que no sabían, es mi hermana mayor. Y ahora vamos a Manly Beach, que mucha gente me dijo que era un imperdible de Sydney. Y como yo la quiero hacer toda, no me lo puedo perder. Así que tomamos un ferry con la misma tarjetita que les mostré en delante, que se pagaba el metro. Se carga y se paga el ferry, igual que en Santiago. Pip, se marca y listo. Y nos costó 7.50. Así que vamos a Marley ahora a pasar el día en la playa. Y ahí les muestro lo bonito que son estos lugares. Motivo del festival, pero la primera buena cosa es que te dejan entrar por una colaboración de $5 y te dan un corazón. Este es mi corazón. Y ahora les voy a mostrar un poquito cómo está el ambiente. Llegó la hora de irnos. Ah, no, ese no es el mío. O ese. Estoy perdida. Se acabaron las vacaciones. Ah, la de allá, pues ese es el mío. Sí, ay, ya. Nos vemos. El fin de semana largo, de vuelta a Auckland, de vuelta al trabajo. Así que, bueno, nada, gracias por acompañarme una vez más en otro viaje y nos vemos en el próximo.
Un besito a todos. Chao.